La revancha. La más mostra. Revanchita. Bueno, seguimos en nuestro especial de El Mes del Terror. Entonces, ay, güey, me asustó. Güey, este juego me da mucho miedo, no, por favor. Güey, esto es para hombres. Güey, no. Esto es para hombres. ¿En serio? Güey. Ah, sí. Soy payaso, güey. Ah, bueno, no, adiós. 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 Para valientes, güey. Bueno, sí, ah, güey, botín morado, vamos a ganar. Aquí estoy dándome el pecho. No, y todo, dándome el pecho. Sí. La mamá está dando el pecho por todos mis seguidores. Cero, ay. Ay, este, pues bueno, vamos a hacer una partida a 4. Ah, cabrón. Ay, no, perdón, de 4. Oh, de 4, ah, cabrón. Ah, sí. Pero... Ay, ya me había asustado. No, porque no. Porque rayes para madres no. Así de estas, yo no. No, yo no, no le entras a eso. No, entro, no, pues ni yo, ni yo, güey. Si no, no creo. Pues ya tengo. Vamos a hacer un remake de este juego. Porque si recuerdan, acá ya tenemos un juego que habíamos grabado. Ahí no recuerdo. Pero de 3. Entonces, ahora ya que está Alex, vamos a remakear este juego. ¿Re qué? Remakear. Este, y remakear. Pues ahora sí se van a armar. Es el nuevo reputa. Buenos dos putazos de 4 jugadores. Muy recomendable este juego para Halloween. Está súper padre. Sí tiene algunas cosillas que te pueden decir, güey, ¿cómo funcionan estos efectos? Pero la neta aquí se lo, o sea, aquí ya lo vamos a jugar bien y ustedes pueden ir viendo. ¿Será? Cómo se... Sí, güey, ya. O no, o sí. Sí, güey, siempre jugamos bien las cosas, güey. Obvio. Bueno, ya, repartimos al azar. Adiós, los cara. Personajes. Yo agradezco que no me tocara King Ghidorah, lo odio. Wey. Lo amo. Es el mejor. Pobre mensaje. Aquí tengo una carta de Godzilla. Mejor. Ah, pendeja. Ah, pero es de Gotsuki, güey. Se parecen. ¿Gotsuki en dónde va? Con tu mamá, güey. ¿Con cuántas empezamos? 5. Sí. Ok. O sin cartas, güey. Sí, ah, va, para hacerlo más interesante. Ok. Sí. Va. También otra cosa que seleccionamos al azar son, digamos, ¿cómo se llaman? Los vehículos. Los vehículos. Y en este caso salió la hora puta. No, la hora punta. ¿La hora pico? Es, busca todas las fichas de los trenes. Ya están. Entonces, siguiendo el orden de juego, cada jugador coloca un tren sobre un espacio con una vía vacía. Si hay más trenes que piezas con vías, vuelve a colocar las piezas hasta que se haya suficientes vías para colocar los trenes. Nota, no coloques más de un tren en la misma pieza de tablero. Entonces, empiezo yo. Me pasas una. Y para que nos entiendan mejor, acá está el tutorial, vayan a verlo. Por ahí está, para que sepan. Ok, en esta vía ya no puede haber tren. Ajá. Ahora me va a mí, ¿no? Sí. Ay. Y no lo puedo poner aquí. No. ¿Aquí? No. Está arriba, no. Aquí hay uno, otra línea. Pues aquí. Este sí puede, ¿no? Aquí. Sí. No puedo poner aquí. Sí. ¿Quién es la cucaracha? Uy, ahorita me la voy a chingar. ¿Ya no hay más? No. Ok. Ahora sigue. Y se da la vuelta. Los ataques aéreos. Siguiendo el orden de juego, cada jugador coloca un caza en un espacio que no contenga ningún caza. Gracias. Que son como unos jets. Ah. Nota, cuando se activa este evento, bueno, esto sucederá, pero yo decido dónde colocarlo. Yo pensaba que eran submarinos, güey. Ah, pues qué mensaje. Pues, ¿dónde los tenemos que poner? En cualquier ubicación, pero define hacia dónde está apuntando. Ah, sí, cierto, porque esto se iba a mover como en orto. En línea recta, ¿verdad? Hacia donde estén apuntando. Ok. ¿En orto? Cuando se activen, avanza 3 espacios en la dirección hacia donde esté apuntando. Ahí está. Perras. Ah, vete a la chingada. Van a chocar. Sí. Pues no le atinaste. Ok, y se le da la vuelta y listo. Ok, muy bien. Eso se pone en el inicio. Ajá, el oxímetro. Sí, y se van a ir poniendo casitas aquí cada vez que vayamos destruyendo. Ok. Recuerden eso. Ahora sí, cada quien toma 5 cartas. 5. Es hora del duelo. Y si quiero 6. Ah, pues no sé, pregunten las reglas. 3, 4. Okay. Y toda su energía en 2. Sí. Sí. Sí, es un 5, ¿verdad? Pues bueno, es al azar el jugador inicial, pero en este caso, pues nosotros tenemos una regla que la persona que se sienta en esta silla inicia. Mm.
Y pues bueno, como tengo el token del primer jugador, que es este de Rey de Monstruos, robo una adicional. Y pues bueno, vámonos recio. No, ahorita van a ver. Pobrecita. Utilizo esta, me cuesta cero, tiene ímpetu. Entonces puedo encadenar más cartas que tenga ímpetu si gusto. En este caso, destruyo un vehículo o edificio pequeño que esté en mi espacio. Entonces destruyo este, se va el primero. ¿Me ayudas a ponerlo ahí? Sí. No, pero de abajo. Abajo. Y ganó dos energías. Pero del otro lado. Sí, al lado de la casa, güey. Así. Ahí. Ándale, sí. ¿Desde acá? Sí. Ya. Porque se van a encontrar. Ok. Utilizo otra igual. Perra. Destruyo un vehículo y destruyo el otro de ahí. Ganó otros. Y ganó otros dos. Ahorita se lo voy a cagar la vez. Y voy a utilizar este. Ya. Y dice ímpetu y me puedo mover hasta tres espacios. Entonces. No. Chinganse a la Gotsuki. Ahí. Gotsuki. Ahí. Ay, que así lo hace otra. No, no es como a un Boo. De Mario Party. Ay, diferente. Bueno, entonces estaba aquí. Y decido mover tres espacios. Y. Uno, dos, tres. Ahí está. Entonces, más bien tuvo que haber sido primero esto, digamos, y luego ya encadenabas, ¿no? No, puede ser uno o el otro. Ah, ok. Es como para cuando no tienes cosas por hacer, ¿no? Sí, que estés atoradito. Ok, bueno, yo nada más puedo hacer esto: dar un pisotón. Avanzo uno. Y dice que destruya todos los vehículos y edificios pequeños del espacio en el que finalice mi movimiento. Ah, se mamó. Ganó 5 energías. Ten. Ya se va a acabar, güey. Me vale madre, güey. Ah, está mamando. ¿Sonido de Kaigo? No mames, le sale muy bien. La mostra, así. Ya sé. Ok, yo voy a usar una carta, me cuesta una energía. Y dice chillido. Puso chillido. ¡Ay, güey, cállate! Subo uno a mi barrage, que pues me estoy haciendo más potente. Le creció otra cabeza. Dice que robo dos cartas y descarto una. ¿Se asustaron? Ahí está. Güey, basta. Bueno, pues descarto esta y listo. Ya vas tú. Uy. Voy a usar... A tu mamá, sí. Una mejora. Pago dos. Y dice, siempre que sufras daños, mira la carta superior de tu baraja antes de que el oponente la reclame. ¿Podrás devolverla o descartarla? Ok. ¿Es todo? Sí. Ok, voy yo. Voy a utilizar una carta de mejora. Pago dos. Y dice, consigo 2 puntos de energía cuando empiezo la ronda en un espacio con agua. Si juego cartas de defensa en un espacio con agua, consigo más 1 de defensa. ¿Qué hiciste? El ridículo, eso es lo que hice. Voy a pagar 0 de energía para usar prisa. Fum, 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 fum. Corre, corre, corre. Tiene ímpetu. 1, 2, 3. A ver, putito. Te va a tardar la cabecita. ¡Ímpetu! ¿Tú qué pasa? No. Pago 2. ¿Te hago un daño? Ah, y robas una carta. Pues me los cubro. Y subo uno a mi barrage. Y dice, mueve un espacio hacia el Kaiju más cercano. Y robo una carta. Este sí lo puedo activar, sí. ¿No? Porque... pues es el más cercano. Pues sí. Ahí me, no. Ahí me quedo. Vas cabrón. Ah, se me... Pelea. Ok, descarto una carta y te voy a lanzar acá. ¡Ay! Y se destruye. Se truena esta madre, ¿no? Sí, lo ganas tú, Juan. Y se gana. Y te hace un daño. Ganó. Por haberte aventado. ¿Sí me hace un daño? Sí, porque chocaste. Sí, te hago un daño. Pero pues no. Me da. ¿2 de energía? Sí, pero luego o es en una fase. No, luego. No.
Sí, en lugar de ponerle dos y ganas otros dos adicionales. Okay. Bueno, este entonces ya se va. Entonces, ¡no! ¡Ay, no! Sí, ahí sí. A este 5, ¿eh? Recapitulamos, lo aventaste y tiraste el edificio. Sí. O no recibes daño. Ajá. Porque muy bien. ¿Y va Juan? Edificio. No, ah, pues me aventé. Ah, no, sí. Lo aventaste porque descartaste, sí, ¿verdad? Aventé, sí, vas. Ok. ¿Voy? Sí. Uf, lo empujó. ¡Ah! Pendeja. Utilizaré rayos de antena. Distancia de 3. A la madre. Ataco con 1. ¿A Juan? Sí, a mí no me alcanza. Sí, la... A Gotsuki, ahí sí. Ok. Y consigo 2 puntos de energía. Ok, ¿me haces un daño? No lo puedo. No, no, qué raro. Yo creo que sí. Ahora voy yo. Utilizo este a una distancia de 2. A ver, me hicieron dudar. 4 putazos. ¡Pah! ¡No, Nachito! Ah, bueno, puedo ver. ¿Puedes verla del tope? ¿Más de energía? Por mi efecto. Ay, sorry. De mejora puedo ver la primera carta. Y yo decido si se descarta. Y si la descarto. La hago Tsuki. Y pasa. ¿Qué como de? ¡Ay! Gracias. El descarte. Al descarte. Y se quedó la de 3 otra vez. ¡Ah! Y vas. ¿Ya? Ok, no gasto energía. distancia 3, te hago un daño. ¿A mí? Sí. Pues me lo curo. ¿Cómo chingas? Más 1 por cada barracho, o sea, 4 escudos. ¿De eso qué? Ay. Sigue gastando tus defensas, pendejita. Ah, sí, ahí. Ah, ok. Ah. ¿Ya es todo lo que tienes? Sí. No tiene nada eso. Así te va a ir. ¡No! Pues gasto 2 energías. Y a distancia 2, y subo 1 al barrage, te hago 2 daños. ¡Ja! Te lo desvío. Carta de trampa. 3 escudos y se utiliza contra un ataque a distancia, destruye un edificio pequeño o vehículo que esté hasta un espacio de distancia. 3. Ah, perdón. ¿Es todo lo que tienes? Ahí estoy, vamos. Sí, vas. Pero mira, mira. Ah, te vas a descargar tu cabeza. Vas, no, vas. Utilizaré lluvia de seda. ¿De semen? Cuesta 2. Y... eso está a la mitad del 1 y el 0. Sí, claro. Ah, está. Ay, nos quiere hacer mente. Ay, ya sé. Dos. En un 2 infinito. Ajá. Sí. Es 1 de daño nada más. Ah, cada vez que dañemos a alguien... Se los llevan, sí. Acuérdense. Ah, sí, pues. Ahorita tú acabas de hacer. No has hecho daño. Sí, tú lo acabas, tú lo tienes porque. Sí, porque a mí no me entró. Pero sí. Alex lo tenía cuando te hizo daño. Ajá, acuérdense. Eso lo volví a quitar. Sí, acuérdense de eso. Distancia de 2, un daño. Y dice: en vez de coger un trofeo de la baraja del objetivo, puedes mirarle la mano y quitarle un trofeo de él. Ah. Ay, qué chafa, va a ser cero. Ah, pero dice, ¿tú es... puedes? En vez. Y pues ya. Pues la descarta. ¿Quería quitarme la carta? ¿La descarto? Sí, porque si no es para trofeo, okay. Se descarta. Sí. Ajá. Ok, pues me voy a mover 3. Ah, miedito. Al ímpetu. 1, 2, 3. Me va a quedar aquí. Ah, ¿tienes prisa? Sí. Yo descarto. ¿Para moverte? No te vayas, ahí sí. Ay, es que ahí están las dos en mi culera. A la polillita. Pero bueno. Voy a descartar una para recibir un punto de energía conmigo. Y ya. Por eso, vuelvo a pasar. Yo me muevo, vuelvo a pasar. Pues yo ya paso también. Pero puedes decidir hacer algo. Si todavía no, tienes no tengo opción. Nada. Ah, bueno. Vas de nuevo, Alex. No, me quedo. ¿Pasas? Ok, paso. Ok, pues ya fin de ronda. Ok, ¿no? Fin de ronda. Entonces, ahora necesitamos activar en orden lo siguiente. Todos pueden descartar cartas de su mano si gustan. No tengo. Pero, por ejemplo, Alex sí tiene, pero yo también tú.
se la pueden quedar o descartar. Me la quedo. Ok, todos los demás robamos a tener 5 cartas. Tienes que usar la habilidad en este fase, güey, de Megalón. Robo una más, sí, ¿verdad? Antes de robar una carta, sí. Puedo meter una. ¿Para qué te digo eso? Gracias, amigo. ¿Robo una más por tener esto? Sí, robas una más. ¿Se usa la habilidad? Con Megalón, sí, porque él lo activa. Antes de robar una nueva mano. Ah, él lo activa en este momento. A ver, aquí yo tengo una también. Después de robar una nueva mano, para la ronda, selecciona un edificio en un espacio contiguo y disfruta de todas las ventajas que otro Kaiju obtendría al destruirlo. Los cazas, tanques y acorazados no te afectan. Ok, digamos que, por ejemplo, si estás a un espacio o a dos y alguien destruye el edificio, tú también ganas ese beneficio. Ah, ok. Pero de los edificios grandes o de los... Lo tengo que seleccionar, o sea, decir cuál. Pues dice. Selecciona. Selecciona un edificio en un espacio contiguo y disfruta de todas las ventajas que otro Kaiju obtendría al destruirlo. Ok, entonces, pues sí, selecciona una. Y si ese se destruye, ganarías ese beneficio. Bueno, déjame este. Ok. Y tú ganas una carta adicional porque eres el rey de los monstruos. Disfruta de las las vacaciones. La traducción. Y pues se pone ahora vamos en orden. Ajá. Primero la hora puta, ahí se la hora punta. El jugador que es el último siguiendo el orden de turno mueve todos los trenes un espacio por las vías. O sea, yo. Sí. Ok, entonces tú mueves, luego yo, luego Nacho, luego Gerardo. Pues alejémoselo a Alex. Pero es que también dice, si hay menos de tanto. Sí, si hay menos de dos trenes, pero si hay más. Ah, ok. Entonces se lo alejamos a Alex. ¿Juan lo aleja? Yo lo alejo de nuevo. Vas, Geris. Prian. Pues puedes mover otro, güey. Solo tú puedes, o sea, ya eres la última persona en mover. Ah, ok. Ok, listo. Ahora, si quedan menos de dos trenes sobre el tablero, cada jugador, salvo el rey de los monstruos, coloca un tren en un espacio con vías que no tenga ningún tren siguiendo las reglas de colocación. O sea, no. Así es. Nunca podrá haber varios trenes en la misma vía. Cuando ¿nunca? Se destruyen, los trenes tienen un valor de 3 puntos de energía. Sí, ok, ahora siguen los ataques aéreos. Mueve cada casa 3 espacios en la dirección hacia que esté orientado y a continuación invierte la dirección. Si uno o varios casas entran en el espacio de un Kaiju, ese jugador descarta una carta de mejora de la partida y pierde un punto de energía. Si sobre el tablero queda una casa o ninguno, todos los jugadores, salvo el rey de los monstruos, colocan una casa en un espacio que no contenga ninguno. 1, 2, 3. Y pierdes una de energía. ¿Pero no dice hasta? No. Mueve cada casa 3 espacios. Ah, y a quien le pase. Así es. Y a continuación invierte la dirección. O sea, yo puedo decidir hacia dónde apuntar. No, ese lo dejo ahí. Pero dice invierte. Pues sí. Invierte la dirección, sí. Entonces ya va ahora de refresco. Tengo que perder 1, 2, 3. Y lo invierto. Ok. Envío la dirección. Y si sobre el tablero queda una casa, en este caso no, porque son 3, colocaríamos uno nuevo. Y listo. Ah. Muy bien. Y pues bueno, nueva ronda. No arregla. Vamos otra. Usaré la canción de la Shono Bijin. La K-pop. Consigue 2 puntos. Ah, consigues 2 puntos. De energía. Ajá. Y robo una carta. Así. Ok, pago 2. Y otros 4 putazos. Güey, pinche Godzilla. Yeah. ¡Bum! Güey, ¿qué pedo con la Gotsuki? Ay, no, pinche Nacho. ¿Tú qué? ¿No te defiendes? Puedes usar escudos. Sí. Pasiva. De hecho, creo que se huye. Tiene carta de sí, corre y de que le pega, se protege y huye. Sí. Esquivar. 0. Y sí, me cubro 2 y me muevo un espacio. Ok. Te entran 2 daños. Sí. Tu habilidad, puedes verla del tope. Tortabilidad. No puedes terminar ahí. Porque hay un edificio grande. Ajá. ¿Con qué dice que me mueva en un espacio? Sí, sí, puedes moverte a donde está la nave. Sí, pero no puedes terminar afuera, donde hay edificios grandes. Bueno, aquí. La Gotsuki ahí. Cógete. Ok. Puedes ver tu carta del tope por tu habilidad. Ya no recuerdo. Ah, ya. Sí. Ok. Veo las 2 del tope. Uh-huh. No, a mí ya.
Me tengo que quedar con una. Sí. O sea, es más quitemos posibilidad de ver cosas, ¿no? Sí. Ay, hasta que... Y... Ahí te va, pendejita. Bombardeo. Ah. ¿A mí? Tres. Y un cogido. Siempre que entres en el espacio de un kaiju durante este movimiento, le provocarás 2 puntos de daño. Ay, eso qué vamos a hacer. Pues me los cubro. Ay, tengo 5 escudos. Perra. A mí no. ¿Pagaste los 3 de energía? Ay, no. Ah, mira la. Con 8 de. Pues mira. Móntate, no, pues, qué bueno que llegaste aquí. Muchas gracias. De nada. Y además. Pues utilizo, descarto carta y te aviento con otra. Ah, ah, los dos reciben daño. Los dos daños. Va, entonces no se pueden cubrir porque fue por la carta. Ándale, pues, perrita. Yo y vi además, carta de todo. Pero tú eliges a quién. Ok, sí, güey. No, los dos no, reciben un daño. Que no. Güey, acabo de leer que los dos Kaikus reciben el daño. No. Sí. Ah, si un Kaiku aterriza en un espacio en el que haya otro Kaiku, ambos reciben un punto de daño. Ya ves. Si hay varios Kaikus en ese espacio. Ah, varios. Ay, ay, ay. Eliges a uno. Cuando fueran los tres. Entonces, puedo. O sea, van a recibir 2 daños ellos. Así y además, es. ¿Puedo destruir un vehículo? No. ¿No? Solo lo del camino. O sea, si lo avientas a 3 espacios, los espacios en el camino es lo que puedes llevar. Ah, sí, va, va. Puedes llevar hasta uno. Entonces les hago 2 daños a ustedes. Por mi mejora, veo la carta del personaje. Ay, no, pues. Y les da la de 3, ahí sí. Ay, no. Ay. Toma eso, perro. Ay, pendejita. Ah. Ah. Deja de cubrir este prostituta. Y ya, yo ya acabé. Ahora tu aventajera. Ay, 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 ay. No, él no tiene esa habilidad. Ah, perfecto. Nos voy a vengar a mí. Ok. A huevo alianza. Picado desde el cielo. ¿Pagaste 3 de energía? Y pagó 3 de energía. Ya tenía 0 y se movió el cubito. Ya sé. El juego. Distancia de 1 y 4 de daño. Chinga. Para... Ah, pues no me los cubro. Ay, ¿por qué con él? Ay, Dios mío. No, pues no me los cubro. Son 4. Chingado. Ah, 4 más. 4 sí, cartas y solo la del mayor. Ay. Sí, déjamela ahí. Perdón. Y esta se descarta, ¿verdad? Y dice, ay, coloca el objetivo a una distancia máxima. Ay, fuera del mapa. Pero dice ton máximo. Máximo. 1, ahí sí. Contigo, ponlos juntos, pónganlos juntos. Que no se ¿a 2? A 2. Ah, ok. Máximo de 2. Ok. Gotsuki, ayúdame. No, te voy a chingar. Ah, me van a violar. De hecho, ahorita yo te lo debí de haber regresado y luego llamar a ver. ¿Tú no atacaste a cara? Sí, lo lancé, güey. Ah, ok. ¿El lanzado también cuenta? ¿O solo pues es hacer daño? Sí, o sea, sí, me lo pude, sí lo tuve que haber ganado, pero ahorita ya me asiste. Que se nos olvida un poquito esa fecha. Para que lo tengan en cuenta. Ok, esta me cuesta 0 y puedo mover 2 espacios. Entonces, me ayudas con mi... Y ponme a donde estabas anteriormente. 1, 2. Muevo 2 y dice que destruyo un vehículo o edificio pequeño del espacio en el que finalice mi movimiento. Entonces, destruyo uno de esos y gano 2 energía. ¿Viste? 2. Pago 0. Haces un daño a distancia de hasta 3. A Juanita. Ah, la huerfanita. Sí. ¿No te proteges? No. Ok. Voy a mover 4. Puede ser hasta 4, ¿verdad? No tengo que mover todos. Entonces hago 1, 2, 3. Me voy a quedar aquí. Y dice que puedo mirar las cartas del tope de mi deck igual al número de barras que tengo y por descartarlas o devolverla. Ajá. Te está como te estás acomodando la mano prácticamente. Pues sí. ¡Ah! Bueno, descarto estos dos. Yo voy a descartar una carta. O sea, tu habilidad. Ajá. Que es recibir un punto de energía con ímpetu. Y voy a usar esta de ímpetu. Que me cuesta. ¡Córrele! Para irme.
Dai. Vete. Adiós. Coyona. Corre, Motra, corre. Corre. Bebé. Pago dos y pongo otra mejora. Y pues bueno, es todo. No, pues ¿y qué hace? Ah, siempre que pegue una carta de defensa podrá robar otra carta. Okay. Ahí. No me las hice tontas. Ahí. No mames. ¿Tu otra mejora qué hace cuando estás en agua? Cuando inicio la ronda en un espacio de agua, gano 2 de energía. Y si juego cartas de defensa mientras estoy en un espacio de agua, gano 1 de defensa. Ahí está, loco. Pago una energía, pongo una mejora. ¡Campo láser! Siempre que otro Kaiju entre en tu espacio, perderá un punto de energía y tú ganarás un punto de energía. ¡Ya! Al puto. Voy a usar mi habilidad. Descarto una carta. ¡No! Y aviento este vehículo a... No solo a él, porque yo no estoy. Puede lanzarlo a un edificio y ganar el beneficio del edificio. Ah, bueno, eso sí. Así ganaría las energías de ambos. Sí. Así es. Pero... Ahí sí. Pues sí, Nacho. Gano 3 energías. Y te hago un daño. Bueno, este lo voy a poner acá. Sí, porque se pueden reponer. Mejor que sí. Ah, de 3. Ah, la de 4. Y pues yo ya acabé. Ok, va, la bebé. ¡Ja! Ay, pozón. Voy a descansar. Para ganarme. Ok, descarto una para moverme un espacio con ímpetu. Me muevo donde está Megalón. Ay, tu mamá, güey. Ah. Ay, te engañó. Prefiero ser su mamá. No te puedo dar energía, bebé, porque no tengo. Ah, pero ya ganó una. Voy a descartar una para aventar un Kaiju. Ah. No, pa' acá. Tengo un daño. Si lo hubieras aventado, Juan. No, es que no está. Te cojo una carta. Paso. Paso dos. O dos. Paso. Yo no. ¡Láser de cuernos! ¡Ah! 3 daños, distancia de 2. Ah. Ok, utilizo este y me protejo 3. Ay. Si con esta carta bloqueas un ataque por completo, puedes coger una carta de aumento de poder de la pila de descartes y añadirla a tu mano. Ay, dejen de bloquearme todo, siempre me pasa. En otra partida también todo me bloqueaban, güey. Todo, la verga. Ya no juego. Güey, sí, es Kinkidora. Ay, qué... Ya, vale. Grita. Pobre mensaje. Pues vas. Pues yo paso. Pobre. Paso. Meterle un pico hasta bien caliente. Ay, voy a seguir hablando. Aguanta, que yo fui el último que dañó, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué esta madre que dice que me da una carta de aumento de poder, pero... Aunque Jera lo haya dañado, bueno... No, es que no entró. No. Mi taladro no le entró. Que esta madre se olvida, créanme. Sí. Sí, pues paso. Paso, ya. Paso. Todos pasamos. Se mueve esto. Se mueve uno y... Bueno, eso va después. Pero para que no se nos olvide. Sí. Bueno, entonces... Primero podemos descartar. Voy a usar mi habilidad. Un poco. Uno. Hasta tener 5, ¿eh? Así es. Y es hora de mover. De. ¿Quién empezaría tú? No. ¿Cuántos trenes hay? Creo que sí se ponen. Solo hay uno, ¿verdad? Ahorita. Hay dos. Ok, primero, pues... El último, que sea el último jugador, en ese caso eres tú. Y puedes mover un tren. Uh-huh. Si pongo quieres. Y muevo. No, mover. Primero mueves, güey. Puedes alejárselos a alguien como para que no les queden cerca. Nah. Y vas, Juan, puedes mover el otro, si gustas. No es al contrario de las manecillas. No dice nada. No. Cada jugador, salvo el rey de los monstruos, tú no. Coloca un tren. Sí, o sea, por orden, güey. Sí, él no. Quítate. Muy bien, ahora siguen los ataques aéreos. Pierdes un punto de energía y descartas una carta de mejora. Ay, no me importa, no me importa. Y le das la vuelta. Pues, ¿se puede? Pierdes otro de energía, sí. ¿Pero qué dice? Pues nomás dice, mueve cada
Cada casa, tres espacios. A cada casa, pues ya pasó. Pues sí. Sí, ay, no, pues inviolada. Pues, nada más hay dos, ¿no? No, hay okay, una. Ah, pues este. Uno, dos, tres. Hoy lo sé. ¿Sí? Uno, dos, tres. Colisión. Selecciona un edificio. Selecciona este. Pues voy a descartar y muevo uno con ímpetu. Utilizaré la canción de la Show BG. Consigo dos puntos y robo una carta. Puntos de energía. Si no es de rango, tienes que estar en el mismo espacio, sí, ¿verdad? Sí. Sí o sí. Sigue, Nachito. Ok, pago esta, cuesta cero y dice que puedo mover hasta tres. Entonces, ¡ay! ¡Ay! Ya tiraste todo, perra. Ya me hice daño. Uno, dos, tres. Destrucción total. Va, bebé. Pago tres. ¡Socavar! Antes de resolver este ataque, te colocas en el mismo espacio que otro kaiju situado a una distancia máxima de 3 espacios de tu ubicación actual. 4 daños, perra. Ay, no se vayan, perra. Ay, ya, no defiendas. Defiendo con este. 2. ¿Se pueden utilizar varias cartas de defensa? No, se puede. Ah, ¿se defiende más? Sí. No se puede, perra. Y no estoy en un espacio de agua. Y consigo un punto de energía por cada punto de daño que no se bloquee. Entonces entran dos. ¡Ay, perra! ¡Qué ¿No? flexi, no! ¿Ok? ¡No mames! ¡Qué era! ¡Qué perro! Y pues bueno, se activa mi mejora, que puedo robar una carta cada vez que utilizo una carta de defensa. Y como no, si recibí dos daños, puedo ganar dos de energía. ¿Pero qué es primero? Pues no sé, güey. ¿Robas o te o yo veo? También era de ser de todos modos. No, pues primero ya tú ves. Y luego ya. Aquí voy. Aquí si las dudas. Chillido. Esta es la que robé. Está bien. Gasto Chingado. Uno y robo dos cartas y puedo descartar una carta. A huevo, descarto esta. Y listo. Vas. Voy a descartar una carta. Descarto una para recibir un punto de energía. Y con gano ímpetu. Prisa, tengo prisa. Métete a la horchata, amiga. Kyle se va a poner buenos. Kyle se va a poner buenos los putazos. Uno, dos, tres. Hija de la verga. Te hubieras metido ahí. No, hombre. Mira que agarrarnos la silla a la vieja. Ah, qué divertido. Y un chico. ¿Estaba? Sí. Ok, utilizo mi habilidad, descarto este y aviento el tren a un edificio este. Pues gana 5. ¡Ay! 7. 4, 7. A 2, a 9. Nos va a hacer. ¡A la bestia! Ultimato. ¡Vámonos a la verga! ¡Ay! No les voy a hacer nada. No, amiga. Descarto una y te aviento con la motrita. No. Le pego a las dos. Sí. ¡Inbloqueable! Yo voy a usar mi habilidad para ver la del tope. Ándale, pues. Ahí va a ser cero. Ya la tres. Ay, sí, depende. Ay, pues ya. Ok, yo voy a usar destrozar. ¡No! Oh, destruir, yo puedo destruir un edificio grande o vehículo que esté a un espacio. No, edificio pequeño. Edificio. Destruir un edificio pequeño o vehículo. Ay, sí. Son las, pues sí puedes, son esos. No, pues sí. Sí lo hago. Y destruyó este. Ganas dos. Ganó dos. No, ya se va a acabar. Ganó dos. Sí. Listo. ¡Escamas venenosas! Pago cuatro. A distancia de uno, ¿verdad? Ah, sí le puedes pegar a ti. A ti. Yo te voy a pegar a ti. ¡Ah! Pendeja, pero... vas a ver. ¡Ah! Sí. Ok. Cubro dos. Dice, si el ataque no se bloquea por completo, quédate con una. Yo estaba en dos, perdón. Sí. Yo estaba en dos, sí. Si el ataque se bloquea por completo, quédate con una de las mejoras del objetivo que haya en la partida como trofeo adicional. Perdona, es que me sentí que te quedara a ti, porque si no iba a Sí. No tenía nada.
Y... ¡No mames! Tiene una de 3. ¿Al otro se descarta? Sí. Sí, se descarta. Y agarro las de 3. ¡Ah! ¡Oh, qué padre! La motrita. Vas a ver, vamos. ¡No, pero no, la amiga, no! No, ¿cuál amiga? Y... Bueno, no. Bueno, ¿cuál amiga? Todo. ¡Ay, no! ¡Por favor! Ten piedad. Todo menos piedad. Por favor. Chúpase la vida. ¿Todo? No. Te pago uno y ya se enchiló la Godzilla. Otra mejora. Ay, no. No, espera. Listo, vas. Ah. Voy a descartar. Aviento este avionazo. Acá. 5. Ah. Y ya. Ok, yo descarto una y me muevo para acá. Y ya. ¡No, Juan! ¡Sí, güey! ¡Juan, vete a la verga, güey! Sí, güey. Ya sé. Voy a usar rayos de antenas. Distancia de 3. Ay, para un daño, güey. Y un daño. Pero consigo 2 puntos de energía. Que es lo que pues está, ahí tienes a la Godzilla. No, ya, pégale. No, nada, no se defiende, no tiene para defenderse. Es que Gera no tiene, puede tener defensa. Ay, no, mames. Sí. Pues es hasta distancia de 3. Me cubro. Y como esa distancia, ¡pum! Desvió el ataque. Consigo 2. Destruyó un edificio pequeño o vehículo que está a una distancia. ¡Piu! ¡Ah! El avión. Ay, qué tonto. El avión. Te da más el otro. Ya sé. Ok, pagó 5. No. Oh. Y son 6 daños. A ti. ¡Ah! Me cubro 3. Como es de distancia. ¡Bum! Ok. Puedo destruir un edificio que esté situado entre mi personaje y el objetivo. Entonces gano 2. Lo pongo. Pero así me entran 3. Y voy a utilizar esta mejora. Cuando realices un ataque a distancia, descarto esta carta para aumentar el daño en 1 y conseguir un trofeo extra. Entonces son 4. ¡Ah! ¡Ay, no mames! Paso. Ok, hago mi rayo triple. Gasto 4 y bajo mi barra. Hago 6 daños y puedo adherir 2 trofeos adicionales. Puedes coger 2 trofeos adicionales. O sea, 3. Sí, sí, adicionales. Te hago 6 daños. A ti. Tengo puras de 0. Hasta aquí. Ah. Entonces, ¿y no? No, yo qué sé. 6. No mames, ya bien violados todo. Amiga, no defiéndate. No, ¿y con qué? No tengo nada. No mames. O sea, si obtuvo las 3, eso es lo que pasa. Un punto. Bueno, usaré picado desde el cielo. Pero 3. Distancia de 1. Ay, vete a la verga. Y pasajerita. Pues agarra. De 4. No mames tanto. Sí. Pero nomás puede robar una carta. Cogidota. Ay, qué chafa. Más de casa. Y dice: coloca al objetivo a una distancia máxima de 2 espacios. Con Juanis. Ah. Ok, paso. Perra. Paso. Yo descarto una carta y te lanzo allá. Ay, ahí está. Ay, gano 2 y más una. Ah, puedo robar una carta. Oh, puede continuar tu turno. Ah. Ya paso. 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 Usa mi carta. Ya no puede hacer nada, solo se puede mover. Siempre elijo el edificio equivocado. Literal. Hoy de veras él pudo haberlo aventado para aquel lado. Pero no. Ok. Pues ya, así me quedo. ¿Pasas? Sí. Ok, ya todos pasaron. Uh-huh. Ah, yo me quedo tú. No, yo. Ah, sí, tú. Sí, porque fuiste el último. Ajá. Entonces, pues cada quien arrastra, percibe su habilidad. Avanza el oxígeno. El oxímetro ahí. Y en orden de jugador. Ay, andaba. Ay, tonta. Ok, entonces el jugador que es el último siguiendo el orden de turno mueve todos los trenes. Tú. En este caso, Juan. Ah, tú mueves todos. Aquí está uno.
No, en el orden de jugador. Ajá. Ay, no, pues este es que... Para que sean los nuevos, güey. Por aquí. Ok, no, sí, de hecho es el último que sale el jugador. Siguiendo el orden de turno, mueve todos los tres. ¿Sabes? Sí. Ah, o sea, yo... Sí, voy a mover todos. Este lo tengo que mover acá. No me queda de otra. Y ya, ¿no? Y un espacio por las vías. Si quedan menos de dos trenes sobre el tablero, cada jugador, excepto el rey de los monstruos, coloca un tren en un espacio con vías que no tengan ningún tren, siguiendo las reglas de colocación de montaje. Ya. Listo, ok. Después van los aviones. Se avanza. Se mueve tres. No. Uno, dos, tres y otra dirección. Y... Es el único, ¿verdad? Uh-huh. Sí, tú ves, sí. Ahí se destruyeron todos. Y pues bueno, como si está. Todo el jugador, excepto el rey de los monstruos, coloca un caza en un espacio que no contenga ninguno. Entonces, yo tomo uno. Y pues empiezo yo colocándolo. Así. Ok, y listo. Ah, voy a elegir edificio. Elijo. Ok, voy a descartar una carta para ganar un punto de energía y ganar ímpetu, con ímpetu más bien. Y utilizo ímpetu de 3. 1, 2. Toma. Qué coyona es. Y sigue Smashito. Ok. Descarto carta y puedo lanzar un vehículo o un cajón, un espacio. En este caso voy a agarrar este vehículo. Y por probabilidad dice que lo puedo lanzar a un espacio más lejos de lo normal. Entonces lo aviento aquí. A la bestia. 7. A la bestia. Ah, pues bueno, chistes que nadie los tenga. Ah, sí, llego hasta 12. Tenía 5. Pago 3. 1, 2, 3. Socavar. Antes de volver este ataque, te colocas en el mismo espacio que otro Kaiju y todo distancia de 3. 4 daños. ¿A mí? Sí. Me cubro 2. Ay, tengo que revolverla. No, güey, no robo nada. Ay, no chingues. Pues tú, güey. Ay, estoy bien salado, a la verga. No mames. Hay que salarla y salarla. Pues ya. En un poste. Pero el otro ganaste, ¿no? No. No puedes hacer nada. Todo se bloqueaba. Pues... Y nos alejamos de ella y nada más o menos se podía mover. Una de energía, activo chasquido de mandíbulas y te hago 2 daños. Tu mamá, güey. Pago una energía, me bloqueo y robo una carta. Ok, dice, si el ataque... Ah, bueno, ya, nada. Y vas. Descarto una A y recibo una. Listo. Sigue, Nachito. Pago 1 y coloco mi carta de aumento de poder. Se está cargando. ¿Voy? Sí. Pago 2. Taladro perforante. Te hago un daño. Ajá, pues dale. Ay, no mames. Y robo una carta. Porque tengo ímpetu. Va. Vale. Ok, chispa de trueno. Me subo 1 a mi barrage y te hago 2 daños. Pago 1. Ok, si juegas una carta de defensa, gano 2 energías, no 2. Oh. Voy a usar una mejora. Ya. Me cuesta 2. Y justo dice esto. Siempre que te muevas, consigues un punto de energía por cada edificio en el que hay en el espacio en el que te muevas. Ok. Ok, utilizo, descarto 1 para moverme un espacio. Lo muevo aquí. Y vas. Descarto esto y entonces esta pendejita acá destruye esto. Ay, ¿por qué no lo avientas? Ya lo más en el otro. No, está mal acá. Ah. Nada más que como estaban los dos. Me ganó 3. A mí los cazas no me hacen daño, ¿verdad? Todos los humanos no. Ok, juego destrozar. Sí, juego a destrozar. Y aumento una mi barrage y destruyo un small building. Gano 2. ¿En la misma ubicación que estás? No, no. Ok. Te la pelas. Paso.
Ok, descarto uno y dice que puedo lanzar un vehículo hasta a 2 de distancia. ¡Ay, qué bueno que me quité! Y pasa el Kaiju. ¡Ah! En la más de Tago. ¡Oh! Es un daño, mija, y no te lo puedes bloquear. Que es un daño, güey. Hago 3. Bombardeo. Claro que algún no. A ti. A tu jefa. Dos daños. ¿Dos daños? Sí. Pues dale. Pues descarto esta y te aviento acá. No me importa. Y ganó 2 energías. Y Plavebe también gana el mismo beneficio. ¿Y qué más? Una carta, ¿no? No, puedo poner... Coge una carta de tu pila de descarte y colócala encima de tu baraja. Cógela, cógela. Puso vuelo supersónico. Me costó 2. Dice, muévete a todos los espacios que quieras en una ruta. Si terminas un espacio con un Kaiju, le provocas un daño equivalente al número de espacios que te hayas desplazado. 4 daños. 1, 2, 3, 4. Hola, bebé. Pinche perra. Como 50 trofeos. Ya sé. Ay, claro que no, no sé. Ay, ve, pinche deck. ¿Se va el descarte? Sí, todo. Sí, güey. Nah, llevamos a jugar. Tú también llevas bolivio. Pago 2. Láser de cuerno. Distancia de 2 a la montaña. ¡Ah! 3 dañitos. Veo la primera. Ay, qué no. Y como no bloqueaste, te descarta. Una mejora. Deberá descartar una carta de mejora. Ay, aquí no hay edificios, pero no. No. Sí, hay uno. Se me olvidó que mi mejora ganaba uno. Ah, tu mamá. Antes de tirarlo. Pues yo paso. Yo paso. Paso. Al otro putazo. Entonces, ah, huevo. ¿Te bloqueas? Paso. Ahí sí. Sí. Okay. Ok, y el oxímetro se avanza uno y arrastramos 5 cartas. Pueden descartar antes si gustan, pero ya no sí tengo. Ay, sí que descarto si no tengo nada. No, ay, que no con nada. Sí, no mames, ay, sí. Y bueno, ahora, ¿cuántos trenes hay? El último jugador sería yo, puedo mover los trenes, puedo mover este aquí y este aquí. Y pues ya. Después, en orden, excepto el rey de los monstruos, colocan un tren. Juan y yo. La Pepe colocan un tren. Ah. Ah, no pueden compartir misma ubicación, ¿eh? El tren que coloques. Y ahora siguen los aviones. Ay, no mames, no lo había visto. Yeah. Ah, buena energía es? Y pierdes una de mejora. Una mejora. Pierdes una energía y una mejora. Uy, pues esta madre. Bueno, no, este. Los tres. La energía. Ya la bajó. Tenía 12. Okay. Va. Entonces ya no se pone porque hay menos de. Más de. Ajá. Así es. Okay. ¡Fum! Vámonos. 3. Pinche coyonais. Pues ni tanto, bebé. Ah. Ah, se te puso el brinco, amiga. Bueno, pues gasto 3 no, energías. 1, 2, 3. Y te hago 4 daños, amigo. Cubro 2. Okay. Y voy a ver una cosa. Simón, sí, dale. La otra. Y me muevo. Ay, chingón. Bueno, la vuelvo a. Ok. Descarto esto para ganar 2 puntos. Ya los había ganado. Ya los había ganado. Tenía 1 y ya quedé 3. Chimón. Y pues quieres depender. Robo una carta, ese sí no lo había hecho. ¿Listo? Uh-huh. Chimón. Ok, pago 2. Y hago 4 daños a una distancia de 2. La bebé. ¡Ah! Este que me dejaron en paz. ¿Qué pasó las 2? Pero son 4 daños. ¿Qué? ¿A distancia de 3? A distancia de 2. Ah. Esta me la pones ahí. Ah. Y todo esto te va a tu descarga. Porque cada vez que te hacemos daño, ves la top. En su mejora. Es mi mejora. Ah, ya. Listo, perra. Descarto carta. Aviento esto para acá. ¡Pium! ¿Cuánto? 5. No, pero el... 2 y una carta. Gracias, ah. De nada, bebé. De... Vas, okay. Amigo. Descarto una carta y lanzo este vehículo. Aquí hiciste daño. A la motra. Ah, sí, cierto. Ajá. Gano 3 y te hago un daño. Entonces, gano eso.
Descarto eso. Y gano 3. 1, 2, 3. Y te hago un daño. Qué interesante. Vas. Voy. A... Lo que quedará no sirve. Chivícame. Ay, pues me estresa. Ya me vas a putear, güey. Sí, güey, ya mataste. Ay. Violanator. Ay. Ah. Agarren a la piñata. Rayos de antenas. Distancia de 3, consigo 2 puntos de energía. Y es un daño. Anakin. Utilizo este y bloqueo 3 daños. Ja, muy bien. Y si bloqueo por completo, puedo coger una carta de aumento de poder de la pila. ¿Es todo? Sí. Ok. Pago 2. Y hago 4 daños a Flabebe. Me cubro 2 y me muevo un espacio. Ah. Ok, voy a utilizar mi carta de mejor adicional, que la descarto, y agrego un daño adicional. Uh-huh. Son... Tres. Pásame 3 cartitas. Y ya cuando todos saben jugar, ya se pone más chido. Puedo agregar un trofeo extra, sí. Así que agrego estas 2. Gotsuki. ¿A qué? ¿Te subes por...? Espérame, ya estaba así, pues. Ya estaba así. O sea, por tus huevos te subes, güey. Ah. Sí, güey. Ah, bueno. ¿Qué pedo? Ay, sí. No pago nada. Doy un pisotón. Destruyo todos los vehículos y edificios pequeños donde caiga. Ah, no, perra. Ya se va a acabar. 5. Pues sería la última ronda. ¿Es sí, es la última ronda la que sigue. El perrita. Ah, ¿la que sigue? Sí, la que sigue. Sí. Sí. O sea, si aquí llega a 2, ahí se termina, ¿no? Sí. Pues voy a usar mi habilidad, descarto una carta y me voy a mover con ímpetu. Bueno, utilizaré escamas venenosas. Pago 4. Distancia de 1. Estoy bien saqueado, güey, la neta. No, nah, no es cierto. Claro que sí. Pero tiene 2. Ah, Nacho. Ok. No, son pasiva. 4, güey. Siento que Juan tiene este. Tengo a tu jefa. ¿Te sirve? Paso. Pago 3. ¡Fum! Socava. Taladradoide. Ahí sí. ¡Ah! 4 puntazos. ¡Ah! ¡Salgo a mí! ¿No? ¡Ay, güey! ¡No me chingues! ¡Ay, creo que no! Yo voy a usar mi rayo triple. Pago 4. 1, 2, 3, 4. Y te hago 3 daños a ti. Hacelos a tu jefa, pendeja. Y como fue a distancia, a un vehículo pendeja, que está en un espacio. No mames, pero ¿qué te ataco? Por pendeja. Sí, la neta sí. Te ardió, perra. Sí, la verdad. Pues voy a descartar una. Para moverme los espacios. Mamá, voy. Pago 1 y pongo una mejora. ¿Qué hace? Cuando realizo un ataque a distancia, descarto esta carta para aumentar el daño en 1 y... Oh, ¿quieres otra? Y conseguir un trofeo extra. Bueno, pago 2. Un daño y gano ímpetu y robo una carta. Paso. Utilizo esta, la canción de la Shubibijibijim. Consigo 2 puntos y robo una carta. Energía, vamos, no es energía, güey. No es robot. Ay, pero yo voy. Ah, sí, cierto. Nunca nos acordamos. ¿Sí? Nunca. ¿Es todo? Sí. Pago 2. Utilizo este. 2 putazos a ti. Me defiendo con esto. Pues agárrenos. Okay. Si el ataque no se bloquea por completo, puedo lanzar un vehículo que haya en mi espacio una distancia de hasta 2 espacios. Pero haces 3 daños, ¿no? Por tu mejora. No, pero es a distancia. Sí, en este caso, no es de distancia. Perrita. Y lanzo un vehículo. Lanzar este a 2. ¿A mí? Sí. No es pues el único. Tú qué pasa. Pues me haces un daño. No sé, es que... ¡Ay, pura basura! Ya sé. Y... ¿Pasa? Paso. Paso. Paso.
Paso. Exacto. Pues ya. El oxímetro. Ah, pero ten. La última ronda. Y arrastramos cartas. Tener 5. Ah, yo voy a barajar. El jugador que sea el último, siguiendo el orden de turno, mueve todos los trenes. En este caso, va la bebé. Mueves todos los trenes. Bueno, supongo que este se mueve uno aquí. Y aquel se mueve. Bueno, si gustas. ¿Flavio, lo mueves o no? ¿Ese? Ajá. No. Oiga, o sea, ¿es si gusto? Pues no gusto. No, pues sí. Yo no gusto. Que sí lo mueve. Ah, ah, bueno, entonces se mueve. Pues entonces. Si quedan menos de dos trenes sobre el tablero, ahora va el ataque aéreo. Elijo este edificio. No, mentira. Pierdes uno de energía y una mejora, ¿verdad? No tiene. No, no tengo. Ok, ¿ya no se mueve ningún otro más? No. Ok, se colocan, pero yo no los coloco. Elijo este edificio. Ey. Elijo este edificio. No, y elijo Juan, este. Y elijo este edificio. Y tú, bebé. Juan, ponles ese. ¿Ponemos donde, donde tú sí, quieras? Sí, pero primero, Juan. No, mensa este. No, el tren, no, ah, el avión. Pendejita. Estoy bajo. En el agua, ¿verdad? Aquí. Ah, no, pero no puede en otro, ¿verdad? ¿Es la última? Sí. ¿Pueden chocar? No importa. Ok, utilizo mi habilidad, descarto uno y puedo lanzar a un Kaiju hasta un espacio de uno o dos de distancia. Y pues toma la paz hasta allá. Ajá. Y un daño para cada una. Ajá. Langer. Sí. Ay, qué chido. Ay, qué pedo. A huevo. Qué estrés. Y vas. Qué pedo. Disparo de napalm. De napalm. Un daño. Ah, bueno, ahí. ¿Entra? ¿A mí? Sí. Ah, no, no me entra. Es un daño, sí. ¿Cómo no lo entra? Sí, lo bloquea. Y le sube la cabeza a uno. ¡Oh! ¡Ay, bebé! No. Aquí se destruye un edificio pequeño, vehículo que se encuentra en el espacio del cayó objetivo. Ay. ¿Un vehículo o caijo? ¿Sí, verdad? Sí. ¿No te olvides del vehículo? No. Sonido de Kaiju. No mames. Pasamos. Las de los sí. Power Rangers. La de Pacific Rim. Esta. Juego esta carta, consigo 2 puntos de energía y robo. Se me va a pegar. Ok, utilizo esta, cuesta 0 y puedo mover 2 espacios. Pum, pum. Y dice que puedes subir un vehículo o edificio pequeño del espacio en el que finalice tu movimiento. Oh, con tu colita. Vas. Se pone ese y quedando 2 de energía. Ya se acabó. ¿Voy? Sí. Pago 3. Bombardeo. O 3. 1, 2, 3. Vaya. Te hago 2 daños. Pues tengo 5 escudos. No mames. Está bien, úsalo. Pendejita. Vas tú. Vas. Mamá. Paso. Ay, perra, ¿qué estás haciendo? Tengo mis. Quiere que se le acaben los escudos a todos. Eso es lo que está buscando. Yo lo pensé. Utilizaría la lluvia de seda. La mequeadita. Distancia de 2, un daño. Y ya. Bueno, tiene un efecto en caso de que se pueda, pero te hace cubrir, así que. ¿Cuántos daños? 1. Ok, utilizo este, cubro 2, consigo un punto de energía por cada punto de daño que no se bloquee con la carta, pero sí se bloquea. Uh-huh. Descarto carta y aviento este hasta una distancia de 2 espacios. Ah. A la mierda. No, espera, no, Juan, paz. Es un daño. Ah, bueno, estoy bien. Bueno, lo pongo. Ah, sí. Oh, sí. Energía. Ah. Ey. Mamá. Ay, sí. Es mamá. Es la neta, no, sí. A ver, la cucaracha. Ay, ¿tú de juegas 3? Socavar. Ah, ah. 4. Cubro 2. Necesito que tus cartitas, ¿eh? Necesito una más. Ah, no, por este 2. Ah, hija de la verga. Pero no, no moví el orden, pero igual no agarro nada. Ah, oh, no mames. Consigo 2 puntos de energía. ¿Por qué? Utilizo esta habilidad y me muevo 1. Pero
Tengo miedo. Oye, quiero ir a la verga. Utilizaré escamas venenosas. Pago 4. Ah, Nacho. ¿Cuántos? 4. A ver. ¿1? Uh-huh. Ay, 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 ay. 4, ¿verdad? Ah, sí. Dice que si el ataque no se bloquea por completo, quédate con una de las mejoras del objetivo que hay en la partida como trofeo adicional, pero que no tiene nada. Se descarta, supongo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Te quedaste con una? Sí, se quedó con una. Ah, perra. Ay, pues prefiero huirle. Me voy a la verga. Te iba a aventar, pero dije, no, estoy entre estos perros. 1, 2, 3. Jotita. Bien jotita la neta. Ay, ya chinguense entre ustedes, no mames. Te iba a aventar, pero ay, dije, perro. No, donde me va. Juan me está guardando una carta, me da miedo. Descarto. Y la Flavebe te va a tener 3 cartas, entonces. Y me puedo pa' acá. Ay, también. Y ya. Vas, Juan. Paso. ¿Qué? Pasa, sí, pasa, pasa y se arruina el juego. Ya no jugaría la carta. Descarto 1. Ay, eso qué. Y... acércate a King Ghidorah, te espera. Agarro 1 de energía. Vas. No, paso. Pasa. Paso. ¿Neta? Sí. ¿Por qué? Pues no podemos hacer nada. No te está esperando, güey. No tiene energía, necesita. ¿Ves esa? Tiene que ganar. Mira este culito, güey. Llegale. Está profundo el hoyo, güey. Pero te viene apretadito. Si ya paso, se acaba. Sí. 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 ¿Cómo crees? Ay, ni jamás ganando, no mames. Ya sé, tienes pinche deck. A ver, ¿quién es? ¿Tú eres quién? Ay, yo soy King Ghidorah, güey, no mames. Ah, o sea, no, todo, o sea, como 2 horas aquí, güey, no mames. No, ¿sabes qué? ¿Con quién estás jugando? Voy a descartar. Yo soy Motra, güey. Ultraman. Descartar 1. Para moverme hasta 2 espacios. Y... ¡ay, no mames! Chinguen a su madre, güey. De hecho, está apagado el celular porque no tiene la luz. Los caigos andan fuerte. Ya. Bueno, descarté mi carta para moverme hasta 2 espacios. Me quedo aquí. Muévete y ya con sigue tu jefa, güey. Paso. Ay, yo voy a hacer un chingo de cosas, güey. Paso. Ya, ya. Te veas chingado y está a un lado de contigo. No puedo. Ah, sí, es amigo. Descarto una carta y me muevo para acá. ¡Ay! ¿Cómo crees? Sí, güey. Ah, pues igual tienes poquitas cartas. ¡Ah! ¡Ah! Pues vas. Pasa. Bueno. Gasto 2 energías, distancia de 2, ataque de 2. ¿A quién? Ah, Juan. No te mueves, vamos a ver. Espera. Bueno, sí, te defiendes o no. Te defiendes, son 2 daños. ¿Ya no tienes cartas así? No. Ah, pues me defiendo 5. Ah, bueno. Ya solo dice, desplaza al objetivo un espacio. Ahí está su gran jugada, güey. Eso no cuenta porque no le hizo daño, ¿verdad? No, no le hizo daño. Tiene que hacer daño. Échamelo, échamelo, échamelo. Desplazo al... ¡ay, tu puta jefa! ¡No mames! Vale. Chupazo. Ay, pues descarto esto. Ah, sí, no, pendeja. Siempre tiene que ayudar a alguien. ¿Ya ves? Para que sigan las cosas. Simón. Y aparte puedo ver y ya. Simón, güey. Ay, tiene 0. Otra de 0. Ay, no mames. Pues ya. Pero ya me quedo esto. Se acabó. Ay, chica, yo quería que pasara para quedarme con el toque. Por eso la dejé, porque dije... Pues ya nomás tenemos que contar. Pues sí, no, ni de chiste. No, no creo. Yo creo que sí. No, bebé, no. ¿Quién? Ay, yo casi no agarré tanto. Bueno, esto ya llegó al final, porque ya está. Sí, ok. Vas, tú eres el jefe de los monstruos. El jefe de los monstruos. No, yo lo digo al último. Ay, porque no. Soy el jefe. Yo, bueno, yo tengo 9. Yo no creo ganar. 9. Aquí está. 3, 4, ay, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 19. La verga, tú ganaste. No mames. Tu puta potrita, ¿por qué me olvidaste? No, yo no gané, 17. ¡Ah! Gané 13. Mis puntos. ¿Y pero cantaste?
tenías? No sé. 19. Me ha acomodado, güey. El próximo turno, no mames. Yo tenía 9. O sea, me está saliendo lo Kidora. Ay, es que Kidora está bien pedorro. Es cierto, no, a mí me gusta, pero está muy difícil. No, ya no dijiste. No, o sea, a mí me gusta el Kidora, pero en el mono, pues me hace como muy chido. Pero en sí aquí me estresa demasiado a mí, por eso yo no quería jugar. Y ven, no hice nada. ¿Cómo ver? A mí me gusta mucho Mechagodzilla. La verdad, yo sí quiero que saquen alguna expansioncita o algo. No, ya se llama muchísimo. O sea, Godzilla no, Mechagodzilla. Sí, es, no sé, es que es como Power Rangers, literal. Ah, okay. Es que entonces nada más le avientas y ya se hace Mecha. La Gordutsuki. Gordofobia aquí no. Pues bueno, espero que te haya gustado especial. Del mes del terror. No se despeguen porque de todavía quedan más sorpresas. Y bueno, queremos hacer el remake de a 4 personas. Sí. Y pues ese fue el objetivo. Poner ya todos los Kaijus en pelea. Sí. Y además ya vieron cómo se juega bien, bien, bien con todas las cositas que sigue este juego. Sí. ¡Ímpetu! Sí. Ah, y bueno, pues nos vamos a despedir. Cada quien haciendo el sonido de un Kaiju. Y bueno, nos vemos en un próximo. ¡Ah!